Yo esta mañana les invito entonces a que empiecen esta marcha con aquella mentalidad, con aquel espíritu, con aquel coraje, con aquel entusiasmo, con aquella esperanza por la tierra prometida. Hermanos todos, nosotros nos vamos con el corazón y la moral en alto. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros yendo con una mentalidad a pedir misericordia, sino un derecho que todo ser humano lo tiene: el respeto, la dignidad y, más que todo, el que a estos pueblos tengan que ser nuevamente conocidos por todo el mundo y reconocidos por aquellos que dicen que lo conocen. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje. Nosotros queremos la recuperación de nuestras tierras, que vuelvan a nuestras manos. Muy buenas noches, sean amigas y amigos en este nuevo programa de La Voz de la Naturaleza. El día de hoy vamos a tener un conversatorio hablando acerca de la marcha por el territorio y la dignidad. Y para ello tenemos invitados que van a estar en el programa. Pero antes quiero presentar a mi compañera Paola Cortés Martínez. Ella es abogada ambientalista, es miembro del Centro Boliviano de Derecho Ambiental y es también directora de la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas. Querida Pau, muy buenas noches, bienvenida a este nuevo conversatorio. Hola Antonio, un gusto como de costumbre, todos los sábados, infaltables. Siempre ya es un placer y un honor siempre estar co-conduciendo el programa contigo, Antonio. Y hoy día tenemos un programa muy especial, como todos los programas, pero este es aún más, tiene un componente humano muy sentido, porque le estamos dedicando el programa entero a la marcha, a aquella gente, a aquellas bolivianas
los bolivianos que están ahorita integrando esta marcha indígena que ha salido del Beni y se está acercando, se está aproximando a Santa Cruz. Tengo un sentimiento cruzado, ¿no? Un sentimiento encontrado en este programa porque de verdad es muy difícil hacer, expresar lo que uno siente, la admiración, el grado de admiración que uno puede sentir por estas bolivianas y estos bolivianos que están dando, dejándolo todo en el camino por un ideal, por una dignidad, por un territorio, por algo más allá de lo que no tiene precio, ¿no? Es absolutamente incalculable. Y ese sacrificio no solo es para ellos, ¿no? Para quienes están marchando, sino es una demostración fehaciente de lo que en realidad es la dignidad. Nos están dando una lección nuevamente a todos los bolivianos, pero especialmente a quienes están encargados de conducir el país, ¿no? ¿Por qué la necesidad nuevamente de marchar? Estamos hablando de la 21ª marcha indígena en toda la historia de Bolivia, ¿no? Veíamos ese video sentido que con Antonio coincidimos en ponerlo primero inicialmente porque ahí se ve a un marcial fabricano, un líder indígena joven, ¿no? Que está iniciando la primera marcha. Junto a compañeras y compañeros de los pueblos indígenas, junto a nuestros hermanos y hermanas de esa época, de 1990, estamos hablando del 15 de agosto de 1990 que han iniciado, ¿no? Y él dice una frase muy extraordinaria, Antonio, para que los pueblos indígenas, ¿por qué están marchando? Le preguntan, ¿no? Le pregunta a alguien, a algún periodista seguramente, ¿no? Dice, ¿por qué están marchando? Le pregunta, ¿no? Y don Marcial Fricano dice, para que los pueblos indígenas del Oriente y del Chaco sean conocidos por todo el mundo y sean reconocidos por aquellos que dicen que los conocen, ¿no? Marcial Fricano, 1990. Y estamos ahora con una marcha, la 11ª marcha ahora, con el mismo sentido, ¿no? De dignidad, de respeto y por el territorio. Y porque aquellos que dicen que los conocen, ¿no? Que conocen a los pueblos indígenas del Oriente y del Chaco, no los están reconociendo, ¿no? Entonces, estamos nuevamente, 31 años después de esa primera marcha, Antonio, estamos nuevamente con estos hermanos y hermanas que están marchando por su dignidad, pero por la dignidad también de todos los bolivianos y todas las bolivianas. Esta marcha no es solo de ellos. Esta marcha es de todos, porque estamos viviendo un momento absolutamente crítico, Antonio, en derechos humanos, en temas ambientales, en el cuidado de los territorios, en el cuidado de la gente, en el cuidado de la casa común, como dice el Papa Francisco en el Laudato Si. Estamos viviendo una crisis absolutamente, pero es una multicrisis, ¿no? Y ellos están absolutamente conscientes de que son un pilar fundamental para que se pueda combatir un poco esta crisis que estamos viviendo. Y ellos lo hacen con... En la primera marcha se ve que le dan, en el primer video que pusiste, que le dan un sentido de fe también, ¿no? De fe, de entrega absoluta, de amor, y lo hacen de corazón. Igual que cada una de las marchas. Igual que esta, igual que la 11ª marcha que ya está próxima a Santa Cruz, Antonio. Así es, Pau. Estamos celebrando los 31 años de la histórica primera marcha indígena por el territorio y la dignidad de 1990. Recordemos que este 24 de agosto del presente año se anunció la partida de esta 11ª marcha indígena desde la ciudad de Trinidad rumbo a la capital cruceña. El día de ayer han partido desde la localidad de San Ramón directamente hasta Santa Cruz. Y en este momento nos informan que ya están en una plenaria, en una reunión con lo que es el Parlamento Indígena.
pero en cualquier momento vamos a tener un contacto directo con nuestros invitados que se encuentran justamente en la marcha. Pero bien, como lo dijo Pau, ¿no? Generalmente las marchas indígenas históricamente han sido pues una estrategia de manifestación de la resistencia de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, a las diferentes amenazas, una resistencia manifestada en particular por los pueblos indígenas de la Amazonía. Las marchas indígenas se caracterizan no solo por mostrar su fortaleza física, sino sobre todo de reivindicación, de exigibilidad, de respeto y ejercicio pues, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Como bien tú lo decías, Pau, son pacíficas, ¿no? Tratan de articular las demandas o peticiones de varios pueblos, pero lo más importante, que en lo posible pretenden obtener respuestas concretas a sus demandas, que son finalmente las demandas de todo el pueblo boliviano. Y la actual marcha indígena se da en un contexto de profunda crisis, bien lo dijiste, socio-organizativa de las organizaciones indígenas de tierras bajas. La gran mayoría de las organizaciones están pues divididas, politizadas y a veces sin agenda propia. Un resultado de la actual marcha indígena es la creación del Parlamento Indígena, que en un ratito más lo vamos a mencionar, lo vamos a discutir, el cual es una alternativa a sus organizaciones tradicionales, hoy muy cuestionadas e interpeladas por ellos mismos, o una alternativa para dar cuenta de su descontento con sus propios representantes indígenas en los órganos legislativos, en los distintos niveles de gobierno. Pero ante esta ambigüedad, aún no se vislumbra una sostenibilidad en el tiempo, por lo que tiene el riesgo que tampoco representa autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, y que carece principalmente pues, de una decisión unánime desde las bases. Pero sin duda, creemos que es un baluarte importante de la actual marcha indígena, que es la participación de hombres y mujeres marchistas de 1990, hoy ancianos, y que expresan la preocupación auténtica de defensa de sus territorios conquistados en esa década, y actualmente amenazados por los avasallamientos y las políticas que impulsan el modelo económico, y el cual está basado en la explotación, ya hemos hablado de la minería en los ríos amazónicos, la exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios indígenas, esa construcción de megarrepresas de alto impacto sociocultural y ambiental, y obviamente a la expansión de la frontera agropecuaria. Estamos hablando de defensores de los recursos naturales, gente que viene luchando desde bastante tiempo y que ha logrado ganar los corazones de todos los bolivianos, y que el día de hoy en este programa son los principales protagonistas y que van a tener un espacio para que puedan comentarnos sus principales preocupaciones, sus demandas, y buscar algunas opciones para que también las autoridades puedan escuchar. Así es, coincido plenamente contigo, Antonio. Esas son las... Eso es lo que está pasando, ¿no? Y a veces desde afuera nos dicen, pero ¿por qué si tuvieron un gobierno y a la cabeza de un indígena, ¿no? Está sucediendo esto nuevamente y también durante ese gobierno, en fin. Yo creo que a Bolivia, yo me voy a lanzar a decir algo que, bueno, yo lo comparto. Un profesor mexicano me dice, en Bolivia son distintos, son tan distintos Oriente y Occidente. Esto no significa que no seamos todos bolivianos, ¿no? Pero hay unas diferencias, ¿no? Y eso sucede, eso es una virtud, pero para el poder a veces también es un defecto, ¿no? La forma en la que se puedan dignificar los pueblos, las naciones indígenas de Oriente y del Chaco, es absolutamente contraria a cualquier mercantilización del sentido indígena y del tema indígena en sí, que pueda hacer cualquier político. Y recuerdo ahí las palabras en el video esencialmente de justamente estaba ahí
creo que lo dijo Ernesto Noel, creo. A ver, vamos a repasar un poquito el video. Dice, casi al final, somos una población indígena, no política. No conocemos, y Jaime Paz está detrás de él, ¿no? O sea, cuando ya recibe la marcha, Jaime Paz, por toda la presión que había, en fin, ¿no? Dice, somos una población indígena, no política. No conocemos la política, le dice, ¿no? Bueno, habla la gente, pero ahí está llegándole a un político, ¿no? Nuestra política es el trabajo y la dignidad. Fíjate, Antonio, esas palabras tan llenas de sentido, ¿no? Ellos no están buscando un curul, no están buscando un puesto, un cargo o un ministerio. Ellos están buscando trabajo, dignidad y respeto a su territorio. Tan simple como aquello. A ver si podemos ponerle esa parte, es genial. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos nosotros yendo con una mentalidad a pedir misericordia, sino un derecho que todo ser humano lo tiene? El respeto, la dignidad y, más que todo, el que a estos pueblos tengan que ser nuevamente conocidos por todo el mundo y reconocidos por aquellos que dicen que lo conocen. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje. Hay una partecita más al final, donde está justamente esa parte que te digo, Antonio, en la que dice que son una población indígena, somos una población indígena. Bueno, después la buscamos también. Yo creo que es súper importante para nosotros que desde Occidente estamos haciendo este programa, empaparnos de la realidad que viven los pueblos indígenas en el oriente boliviano y en el Chaco. Esto es fundamental para nosotros, para poder ayudar en esa reivindicación, ¿no? Porque la palabra reivindicación está constantemente escrita en ahí, esa es la parte. Perfecto. Ahí lo ponemos. Nosotros queremos la recuperación de nuestras tierras, que vuelvan a nuestras manos. Ahí. Vuelvan a nuestras manos. Política. ¿Qué es la política? Nuestra política es el trabajo y nuestra dignidad. Nosotros queremos la recuperación de nuestras tierras, que vuelvan a nuestras manos. Americano crece a la luz del sol. Agradecer, ¿no?, esa claridad que nos hace tanta falta, mucho, y hace falta en realidad en las élites, ¿no?, que gobiernan al país, esa claridad, ¿no? Nuestra política es el trabajo y la dignidad. Esa es la política de los pueblos indígenas. No son de derecha ni de izquierda, eso no les interesa. Lo que les interesa, ¿qué le interesa? ¿Por qué está marchando Marcial Fabricano nuevamente después de 31 años? Ya no es el joven que vemos en pantallas, en este video.
porque justamente ha vivido y ha entregado sus fuerzas por el trabajo y por la dignidad de su pueblo y de su gente. Hay que agradecer esa claridad también de todos los que están en la marcha, porque saben exactamente por qué lo están haciendo, a pesar de los intentos de gente como, por ejemplo, una autoridad, no sé si decir el nombre, pero bueno, que vía el desconocimiento trata claramente de acallar y desarticular la marcha, ¿no? Una autoridad, bueno, creo que es viceministro de autonomías, él dice, ¿no? El viceministro de autonomías dice, no sé por qué están marchando, dice. Es increíble que una autoridad tenga el descaro, y yo lo digo así sin ningún problema, de desconocer toda esta historia de la que está hecha Bolivia, las luchas sociales. Si Evo Morales ha sido presidente, si Choquehuanca ha llegado a ser canciller, si él está ahorita en la vicepresidencia, es porque han habido luchas y han habido marchas indígenas muchísimo antes de la existencia, digamos, del instrumento político del cual es parte este viceministro, ¿no? Estas luchas indígenas han generado lo que ahora conocemos como Bolivia, ¿no? Lo que ahora conocemos como Estado plurinacional, que en realidad es no hay muchas definiciones respecto a eso, ¿no? Pero la contribución de las luchas indígenas, la contribución de las marchas, ha hecho posible aquí y en todo el mundo cambios trascendentales en los derechos, ¿no? No por nada se dice que detrás de cada derecho conseguido hay una lucha social. Y esto es así, ¿no? Estas luchas indígenas han permitido que accedan a espacios de poder aquellos que ni siquiera han marchado nunca, ¿no? No conocen el sacrificio, no conocen el dolor que en este preciso momento están pasando los marchistas, con los que ojalá podamos contactarnos. Tenemos grandes esperanzas en esto, ¿no, Antonio? De hacer un contacto adelante en el programa. Definitivamente, Pau. Estamos a la espera, como te mencioné, estamos en este momento, están en este momento en lo que es su asamblea, la asamblea indígena, y están debatiendo. Acaban de llegar, justamente, partieron esta mañana muy, muy temprano, a las 5 de la mañana, y bueno, su primera parada era la comunidad La Asunta, que justamente ahí van a pernoctar, pero también van a recuperar energías, porque realmente es un sacrificio muy, 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 muy considerado, ¿no? Y creemos que mucha gente, como tú bien lo dices, evidentemente estamos viendo, digamos, ¿no? Desde lejos, pero ellos lo están viviendo en carne propia. Pero Pau, vayamos viendo el tema, justamente tú le decías, el tema de los problemas, las problemáticas, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Esta marcha indígena también se desarrolla pues en un contexto de crisis ambiental y climática que vive nuestro país. Si bien los focos de incendios y áreas quemadas en los últimos años se han concentrado en el departamento de Santa Cruz, los cuales han afectado el año 2019 más de 3.9 millones de hectáreas en áreas protegidas como Ñambiguazú, Valle Tucabaca, etcétera, ubicados en la transición de la llanura chaqueña y la plena chiquitanía. Los impactos de los incendios sobre los ecosistemas pues trascienden en el departamento de Santa Cruz. La afectación de estos incendios también se vive en el Beni, siendo el segundo departamento con mayor superficie afectada. Ese es un elemento. Otro elemento vinculado a esta crisis ambiental es que en Santa Cruz, desde hace algunos años, ya pues se ha identificado el escenario de conflictividad en torno a la dotación de tierras fiscales a actores privados, lo que llamamos el agroempresariado, ¿no? Comunidades indígenas, campesinas e interculturales, responsables también de los incendios, principalmente a causa de la habilitación de suelos para la agropecuaria, problemática que se viene intensificando en el tiempo en el departamento beniano, dado los resultados y la puesta en marcha del nuevo plan de uso de suelo, el PLUS. Entonces,
tanto hombres y mujeres marchistas, mojeños, tacanas y huracares, están avanzando hacia un destino. Se van sumando personas de otros pueblos indígenas como Yoreo, Guanayec, Cabineño, Chiquitano, Guaraní. Pero las preocupaciones y demandas de esta marcha indígena son totalmente legítimas, como bien lo decía. Aunque no existe un petitorio concreto, pero sí hay, evidentemente, aunque el gobierno trata de desconocerlo, ¿no? A veces esto pone en riesgo que el escenario sea aprovechado por líderes, autoridades políticas, cívicos y otras que buscan réditos y que aparecerán como grandes aliados de los indígenas. Esas personas que históricamente se han aprovechado de la vestidura de los auténticos defensores de los territorios, guardianes de sus culturas y de la vida, ¿no? Pero ojalá que este esfuerzo físico y las convicciones que mantiene la larga caminata logre llamar la atención de las autoridades para que sean escuchados y atendidos, y también de los líderes indígenas y sus bases, pues, para reflexionar sobre su situación de crisis interna a nivel orgánico de cara a la unidad del movimiento indígena. Absolutamente. Los avasallamientos van cambiando de actores nada más, ¿no? Es decir, de protagonistas, del lado de los avasalladores. En la primera marcha, en la quinta marcha también, esto es fundamental recalcarlo, del 2006, pero desde el inicio era este el conflicto, ¿no? Antes eran ganaderos, ¿no? Los que avasallaban las tierras de los pueblos indígenas del oriente y del Chaco boliviano. Ahora son los llamados colonizadores o interculturales. Con esta gran reflexión que hace Luis Tapia, podemos explicar mucho este fenómeno, ¿no? Social, donde los campesinos de Occidente se trasladan a las tierras de Oriente para colonizarlas, ¿no? Y esto sigue sucediendo. Es increíble que después de 31 años solo hayan cambiado los actores. Las víctimas, por otro lado, siguen siendo las mismas. Los pueblos postergados, los pueblos indígenas que han quedado como castigados, ¿no? En cierta manera, por los gobiernos que han ido pasando, porque no se han acoplado al sistema, al modelo extractivista que maneja el poder, ¿no? Este no acoplamiento a este sistema extractivista depredador ha resultado en un castigo, ¿no? En un castigo incluso que ha instrumentalizado la palabra establecida en la ley ganada el 2011 con la octava marcha, ¿no? Para paralizar el tema del TIPNIS, la intangibilidad. Esa palabra ha sido instrumentalizada como para castigar, mintiendo a los pueblos indígenas, diciéndoles que la intangibilidad no les permitía darles ni agua, ni luz, ni servicios básicos, ni hacerles la vida mejor con los impuestos que pagamos todos nosotros, porque nosotros sí pagamos impuestos. Nosotros sí pagamos impuestos, ¿no? Pero bueno, esto está nuevo. Esto está nuevamente latente, con otros matices, otro tipo de elementos para el análisis quizás, pero la realidad es la misma. ¿Por qué marchan nuevamente? Por onceava vez marchan los mismos pueblos indígenas, porque no se ha resuelto la situación, porque siguen los avasallamientos, siguen la destrucción, siguen las apropiaciones de territorio, sigue este castigo porque no se acoplan al sistema extractivista capitalista que tenemos el día de hoy. Definitivamente, bueno, Pau. Te comento que en 10 minutos nos conectamos con el hijo de Marcial Fabricano,
que en este momento se encuentran, como te dije, en esta reunión, en esta asamblea, que bueno, ya lo están llevando adelante. Pero Pau, te invito a ver un video para mostrar un poquito también acerca de lo que recordemos también un poco lo que fue la marcha de aquellos, de aquel momento. Vamos, adelante. Para refrescar la memoria y tener... Seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Nosotros hemos de llegar hasta la ciudad de La Paz. Ahí teníamos también algunas imágenes con algunos actores, algunos actuales, algunos ya que ya han pasado, pero también su política sigue siendo vigente y está afectando la calidad de vida y los medios de vida que tienen justamente los habitantes de estos territorios. Y también estaba acompañada por una canción muy hermosa de León Gieco, Solo le pido a Dios, que es un himno de los derechos humanos, de los derechos de las naciones, de los pueblos, y que habla justamente de estos monstruos, de estos seres que pisan fuerte y de que te lastiman y de que pues gestionan las guerras y que luego te aprietan, ¿no? Es un video muy, muy, muy bonito, muy interesante que lo hemos compartido con toda la gente, Pau. Sí, así es. Esa canción, como tú dices, ¿no? Que representa tantas cosas y a través de tantos años, ¿no? Yo recuerdo que la escuchaba cuando era chiquita, pero esta es una canción absolutamente dignificante, ¿no?
pero que además nos alerta de aquellos peligros que existen en el poder. Y por favor, a los políticos de uno y de otro lado, no instrumentalicen esta marcha. Esto no tiene que instrumentalizarse. Yo he visto en Twitter lamentables cuestiones que andan ahí subiéndose un poco para tener un like, ¿no? Entonces, no, hay que acompañar esta reivindicación de los pueblos con mucho respeto, con el respeto con que ellos han iniciado esta lucha desde hace muchos, muchos años atrás, sin abaratarla, porque que un político o una política empiece a hacer, qué sé yo, instrumentalizar esto para hacer su política partidaria, es un absurdo, ¿no? Es un irrespeto total a toda esta memoria que necesitamos refrescarla, pero de la mejor manera, de la manera más clara, de la manera menos contaminada que pueda haber con la política partidaria. Ahí están los rostros, la lucha, la gente de tercera edad que está caminando. A mí se me parte el corazón realmente porque es gente muy, muy de escasos recursos económicos, pero de una grandeza de corazón enorme, con un alma clara, con un alma buena, que lo único que quiere es mejores días para su gente, para sus hijos y para sus nietos, y para el país, porque si seguimos en este afán extractivista, hemos de llegar hasta la ciudad de La Paz. Solo vamos a hundirnos más, ¿no? Es muy difícil si no se pone un pie en la transición energética, en la transición del sistema, y se sigue más bien ahondando el hueco este del extractivismo. Nos están dando una lección poderosísima, ¿no? Incluso en las imágenes vemos al expresidente Evo Morales, ahí justamente está. Aquí esta parte ya es como que si se occidentaliza la marcha, pero la han acompañado, ¿no? O sea, se ha iniciado en el oriente, esto hay que decirlo así, se ha iniciado en el oriente, pero luego se han ido acoplando, ¿no? Otros pueblos indígenas, entre ellos también líderes indígenas o líderes políticos ya después, como Evo Morales, se han ido acoplando desde sus lugares y han llegado a las demandas de ese momento, ¿no? De 1920. Tal cual lo has mencionado, pero bueno, mientras vamos esperando esta comunicación con la marcha que se encuentra justamente allá en esta comunidad, en la Sunta, también hay que mencionar, por ejemplo, que una de las principales exigencias es la defensa de los territorios indígenas y los recursos renovables y no renovables, y la defensa de la identidad cultural de varios pueblos indígenas de tierras bajas, distintos a la mayoría que son aymaras o quechuas. Por ejemplo, se ha identificado que el principal problema, hemos dicho muy bien, Pau, es el avasallamiento, la sobreposición, la creación de nuevos asentamientos ilegales en territorios indígenas, que generalmente de los llamados interculturales, que son grupos campesinos quechuas y aymaras. Estos asentamientos creemos que son para, según a decir de los dirigentes, es para quitar territorio, destruir bosques, parcelar las tierras en comunidades campesinas y luego terminar vendiéndolas a terceros, ¿no? Que finalmente es una práctica que se hace actualmente, para luego irse a otro sitio. Bien, tú lo decías, ¿no? La política extractivista, ya que mucha de esa gente tiene terrenos en otras regiones. Qué bueno, estamos viviendo eso a diario. Vamos a tratar de comunicarnos en este preciso instante. Muy bien. Ay. Y mientras intentas comunicarte, sí, ojalá que ya tengamos el... Quiero también recordar y que recordemos juntos la quinta marcha, ¿no? La quinta marcha indígena. Creo que tenemos un video sobre esa marcha, que también ha sido interesante en el sentido de la petición que se hacía, que tiene mucho que ver con todas las demás marchas. Obviamente esto tiene que ver, esto es una
es un conjunto, ¿no? También de reivindicaciones que se han ido dando a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia boliviana. En esa oportunidad del 2006, lo que se pedía era justamente una modificación, bueno, entre otras peticiones que tienen que ver con la tierra, el territorio, era la modificación, ella nos lo menciona, ¿no? La reconducción comunitaria de la reforma agraria. La reconducción de la comunitaria significaba dotar, ¿no?, de las tierras comunitarias de origen a los pueblos que no tenían titulación. Entonces, ahí sí se hace una modificación importante en la normativa que da un giro, ¿no?, un giro comunitario a lo que se estaba haciendo a partir de la 1715, de la ley 1715 que tuvimos anteriormente, ¿no? Se hace este giro comunitario. Sin embargo, se dejan muchos aspectos de la ley INRA absolutamente consagrados, ¿no? Que hasta el día de hoy nos dan problemas. Pero esto es muy importante, ¿no? Que lo que ha sucedido en 2006 con esta reivindicación, esta quinta marcha indígena, que nuevamente parte del oriente boliviano, llega a la ciudad de La Paz. Ya teníamos un gobierno a la cabeza de Evo Morales, ¿no? Evo Morales recibe la marcha también y les dice, ok, sí, en este preciso momento vamos a trabajar con los asambleístas y vamos a hacer esta reconducción comunitaria. Y los pone a trabajar a sus viceministros y a sus ministros. Imagino que ahí, no imagino, sino que sabemos que ha liderado esta reconducción comunitaria el ex viceministro Alejandro Almaraz para tener lo que tenemos ahora, que es la ley 3545 de la reconducción comunitaria, que ha sido un logro justamente de una de las marchas indígenas que ha enriquecido la vida histórica, la vida de los derechos, la vida de los pueblos, la vida de las luchas de nuestra amada Bolivia. Vemos el video entonces. Claro que sí, Paulita, le vamos a poner el audio. Por un país con dignidad. Por un país con dignidad. Aún con lluvia, compañero, aún con lluvia. Aún con sol. Aún con sol. Aún con lluvia. Aún con lluvia. Vamos todos a marchar. Vamos todos a marchar. Por la tierra. Por la tierra. Por la patria. Por la patria. Por un país con dignidad. Por un país con dignidad. Estamos con el coraje, estamos yendo a reclamar a los senadores la modificación a la ley INRA para devolvernos el territorio a estos hermanos indígenas que han sido arrebatados. ¡Viva Bolivia libre y soberana! ¡Viva! ¡Abajo el latifundio! ¡Abajo! Bien, Paulita, ya tenemos justamente la comunicación con don Abdón Justiniano, que en este momento se encuentra en la reunión. Don Abdón, buenas noches, bienvenido al programa La Voz de la Naturaleza. Estamos transmitiendo en vivo y directo, estamos también con Paola Cortés, que es nuestra compañera, y bueno, justamente queremos de la marcha,
de lo que es los objetivos, principalmente la lucha que ustedes están persiguiendo. Muy buenas noches, don Abdón. Buenas noches, un saludo cordial a usted y a todo su programa que nos conducen. Buenas noches. Paulito, con micrófono. Sí. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, don Abdón. No sé si me escucha a mí también. Perfecto. Don Abdón, un gusto, un placer. Hola. Creo que va a ser difícil que me escuche a mí. Pasaste tú, Antonio, por favor, le dices. Claro que sí. Don Abdón, don Abdón. Agradecimiento por su lucha y luego que nos comente. Claro. Primeramente agradecerle, ¿no?, por este esfuerzo y este sacrificio que ustedes están realizando desde tan lejos. Ya son más de 21 días que ustedes están marchando. Coméntenos, don Abdón, en este momento, ¿dónde se encuentran y qué trabajo están haciendo en este momento en lo que es la Asamblea Indígena? Bueno, buenas noches. Decirle que estamos en la Asunta, a 23 kilómetros de San Ramón. Estamos aquí porque ya son 26 días de caminata desde que salimos de la capital de Niana, de Trinidad. Estamos con los hermanos marchistas, se han incorporado hermanos chiquitanos, se han incorporado los hermanos del pueblo ayoreo, están presentes. Bueno, y eso ha sumado, ¿no? Entonces, ahorita estamos descansando aquí en el Coliseo, ya. Entonces, eso estamos. Ah, perfecto, don Abdón. Coméntenos acerca de lo que ustedes están demandando. Se habla, por ejemplo, el debate del gobierno quiere desconocer, por ejemplo, la lucha, la reivindicación, los objetivos que ustedes están buscando. Coméntenos para que la audiencia pueda rememorar y también concientizarse un poco del por qué esta marcha. Sí, nosotros estamos precisamente marchando por la defensa de nuestros territorios indígenas que están siendo a punto de ser cambiado a través de los decretos supremos, ya son territorios titulados. El segundo tema es que estamos también en la defensa de nuestros territorios porque no queremos que sean avasallados, ¿no?, por colonos, y hay comunidades que se van asentando sobre posiciones en los territorios indígenas. No solo estamos hablando de Beni, sino estamos hablando de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Entonces, por eso que también están acá los hermanos Guaraní, los hermanos Buenayé. Eso es otro tema que estamos en la defensa de nuestra identidad cultural, el tema que no se muera, porque la tradición y costumbre y lengua es muy importante para los pueblos indígenas, nosotros que estamos, ¿no? Entonces, que estamos en peligro de extinción, porque así se haría. Perfecto, don Abdón. Coméntenos cómo está la situación de salud del Tata Marcial Fabricano, que nos han comentado que se encontraba en una situación un poco delicada de salud. No, ya está estable, simplemente son pequeñas descompensaciones que tiene, los calambres que le dan, lo demás está normal. Ahorita estamos acá, sí, vamos a tener una reunión de coordinación para mañana, pero está bien, está normal, no es nada grave. Los hermanos indígenas también acá, un poco macurrucados, con los pies ampollados, ¿no? Entonces, ya sí, de esa manera. Perfecto, don Abdón. Pau. Perfecto, don Abdón. Si nos podría comentar un poco cómo nace el Parlamento indígena que se ha creado en esta... ¿Puedes repetirle la pregunta, por favor? Ya. Don Abdón, nos gustaría que nos comente un poco cómo ha sido creado, cómo se ha pensado la creación del ahora ya Parlamento indígena que está sesionando también en esta marcha. Ya creo que van como una tercera sesión del Parlamento indígena. Por favor, coméntenos sobre ese tema. Gracias. Bueno, el Parlamento indígena nace, justamente no es nada novedoso, está constituido en la Constitución Política del Estado, en el artículo 2, es claro, ya, y ahí hay otro artículo más. Entonces, pero el 2, la principal
sobre la base de nuestra libre autodeterminación como pueblos indígenas. Entonces, en esa parte se crea, y quienes la conforman son representantes de diferentes pueblos, ya en realidad tienen que ser conformados por 34 representantes, un titular y un suplente. Este parlamento no viene a trabajar en paralelismo con ninguna, ni viene a quitar cargo a los otros hermanos dirigentes que están peleando los cargos y las otras organizaciones. Nosotros nos mantenemos como tal y el parlamento se va a encargar de delinear las actividades que beneficien a pueblos y comunidades. Las tareas grandes, territorio, recursos naturales, medio ambiente, el tema del fondo indígena, el tema de la justicia comunitaria, el tema de los del TIO, de las TCO. Entonces, simplemente por enumerarle eso, lo demás va a correr a continuación como se vaya desarrollando el Parlamento indígena. Perfecto, don Abdón. Oh. Muchas gracias. En esto del Parlamento indígena, bueno, primero felicitarles porque esto es necesario, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la necesidad del pensamiento para ya sesionar, ponerlo en marcha y cada cuánto van a sesionar, si han definido este tipo de detalles? ¿Cuáles han sido las primeras decisiones que ha tomado el Parlamento? La primera decisión es hacer conocer a la opinión pública que este Parlamento se instituye en San Pablo, departamento Beni, provincia Marván, entre frontera Beni y Santa Cruz. Ya es por la tercera sección. Esto se está trabajando paulatinamente conforme va, es un parlamento caminante, ya donde vamos estacionando, vamos trabajando, sesionando y viendo algunos resultados. Entonces, y trabajando la problemática. En ese contexto, nos vamos nosotros fortaleciendo, entonces, con la participación de insumo de los mismos representantes de pueblos que están. Por eso le digo, el parlamento se va a ir fortaleciendo a medida que va creciendo la marcha, a medida que vamos avanzando hacia Santa Cruz y sesionando, eso se va enriqueciendo. La estructura misma, eso se va a trabajar con todos los participantes. ¿Cómo se va a tener la estructura? Entonces eso se va a dar a conocer posteriormente. Por ahora es el primer mensaje, la creación del Parlamento Indígena. Ya es constituido y que se va a establecer de aquí en adelante. Y todo lo que se está haciendo está en base a las normas de la Constitución Política del Estado. No nos estamos saliendo en ningún momento de lo que dice la Constitución y en nuestros derechos que nos garantiza como pueblos indígenas la Constitución Política del Estado. Perfecto, don Abdón. Bueno, nosotros queremos agradecerle mucho su deferencia con el programa. Estamos haciendo un seguimiento acerca de la marcha y de cómo está la situación. Y bueno, don Abdón, sus palabras de despedida y su mensaje a la gente que está escuchándolo. Muchas gracias, un saludo cordial y bueno, estaremos atentos para cualquier momento. Muchas gracias, don Abdón. Un saludo, por favor, a toda la gente que se encuentra en la marcha. Nuestro respeto y agradecimiento. Muchas gracias. Igualmente le haremos llegar un saludo a todos los hermanos bolivianas y bolivianos. Muy, muy gentil. Excelente, excelente, Antonio. Ahí estaba don Abdón Justiniano, uno de los líderes en la marcha indígena, la 11ª marcha indígena que ya se acerca a Santa Cruz. Ahorita están en la Sunta. Perfecto. Exactamente. Exactamente, ¿no? Muy bien. Ha sido, para mí, es una satisfacción saber también, además, que don Marcial está bien, ¿no? Él sí, es un roble, don Marcial, y nuestro cariño y agradecimiento también para él, que ha sido uno de los, es un líder indiscutible, don Marcial, tiene una trayectoria intachable, nunca ha militado en ningún partido político. A pesar de que le han llovido las invitaciones, digamos, a candidatear aquí y allá, él se ha mantenido ahí donde le gusta, en el liderazgo indígena, apoyando al pueblo de cerca, sin, digamos, defender algún partido político, en fin, o ponerse algún color alguna vez, ¿no? No, esto no ha pasado con don Marcial. Y eso enaltece también su liderazgo, ¿no? Porque su liderazgo no es, digamos,
como otros que buscan, digamos, como una escalera para llegar a algún cargo público, en fin, ¿no? Él lo hace de corazón, la entrega que ha hecho de corazón desde un inicio, eso es absolutamente conocido por todos. Y creo que nadie podría hablar nada negativo de don Marcial el Fabricano. Y don Abdón Justiniano también, que es un líder conocidísimo también, que está, que ha tenido, como tú dices, la deferencia de poder darnos unos minutitos en su descanso para poder charlar con el programa y poder contarnos cómo les está yendo en la marcha. Las necesidades son múltiples, Antonio, pero hay muchos activistas, mucha gente que se está organizando para poder, uno, recibirles, ¿no? Y dos, encontrarles en la marcha, en el camino, y poderles dar lo que necesitan, ¿no? Agua, alimento, cobijo, bueno, me refiero a las carpas, que siempre es necesario, y porque, date cuenta, se están a la merced de las inclemencias del tiempo, o sea, hay lluvia, hay sol, absolutamente todo lo que se pueda imaginar uno, la están pasando ellos, ¿no? Es una bendición también para nosotros. No. Es un programa igual que... Cubriendo la marcha. Ahí tenemos ya nuestro invitado. Sí, tenemos justamente una actividad en el... pasando justamente a esta parte interesante también del programa, nos vamos a conectar con Ademar Ceballos, que es un voluntario que trabaja en el Bioparque Vestipacos y en este momento se encuentran pues en un evento, en una ruta turística, visitando la fauna que tiene hábitos nocturnos. Estamos hablando de murciélagos, estamos hablando de anfibios. Es una muy bonita oportunidad para que la gente pueda ver animales que en el día tienen diferentes hábitos, pero en la noche tienen mayor actividad. Y se encuentra con nosotros Ademar. Hola, Ademar, ¿cómo estás? Buenas noches. Se salió Ademar. Sí. Sí. Parece que tenemos problemitas con la conexión con allá en Mayasa, que se encuentran ahí. Vamos a tratar otra vez de conectar. Ahí está Ademar. Hola. Hola, Ademar. Buenas noches. Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Ademar? Mil gracias por conectarte. No sé si puedes prender tu cámara para que podamos ver la actividad que se está desarrollando en Mayasa. Sí, tiene un pequeño problemita en la conexión. Vamos a hacer todo lo posible para que ahí esté otra vez, Ademar. Hola, Ademar. Pasa que cuando enciendo la cámara se corta todo. Ya, no sé por qué razón. Bueno, no te preocupes. Coméntanos cómo está ahorita el evento, cuánta gente más o menos hay, qué es lo que están viendo. Coméntenos brevemente, querido Ademar. Bueno, les comento que justamente acá dentro del evento están ingresando por grupos, como es lo habitual acá dentro del bioparque, y justamente el primer grupo que ingresó fueron las autoridades acá del municipio, y también a la vez, una vez que salieron ellas, posteriormente fueron ingresando los demás grupos de a 25 a 30 personas en adelante. El lugar ha sido también ambientado con una temática con velas, al ingreso también todo el sector de la avenida, y de la misma manera también hay ciertas cadenas como Unitel, entre otras también, que están igual presentes esta noche para poder saber también del evento. También ha habido un acto a esa hora de las 6:30 aproximadamente para inaugurar todo esto, donde ha estado presente también el alcalde. Y de esa misma manera también ingresan poco a poco ingresan poco a poco también para poder hacer todo esto también de la misma manera. Ahora también hay expositores también igual de la misma manera en cada punto donde también van a poder observar también lo que alberga la fauna en cada punto de parada también. Perfecto, Ademar, coméntanos qué animalitos están viendo la
tiene la oportunidad de ver, que tienen, como te decíamos, con hábito nocturno, ¿qué tipo de fauna podemos ver en esta noche en el bioparque? Existen dos rutas, una que es el de los murciélagos y la otra que es de las ranas. En una de las rutas se ve todo lo que son pecarís, murciélagos, también se ve lo que es el tema de... También se ve todo lo que es el tema de las serpientes, incluso también lechuzas, felinos y así sucesivamente también. Y el otro recorrido también se desvía por otros sectores, también donde se queda atrapando. También incluso el tema de las ranas del lago Titicaca y así sucesivamente igual. Qué lindo. Más o menos, ¿cuánta gente está en el lugar, querido Ademar? Calculo entre unas 500 personas, calculando hasta el momento, porque están entrando seguidamente también. Y justamente, perdón que les corte un momentito, sí. Ya me andan llamando también, justamente para poder también atender apoyar al público. Claro, exacto. Claro que sí, además, Pau, si tú quieres comentarle algo. Bueno, de esa misma manera. Sí, es de esa misma manera. ¿Sí? Adelante, Ademar. Bueno, hubiera sido muy lindo, pero entendemos la complicación técnica de la cámara, pero hubiera sido hermoso, porque según lo que tú dices, lo que nos comentas, la ambientación, todo eso debe ser muy lindo. Todavía la gente que está con tiempito puede acercarse hasta allá y poder disfrutar de este excelente evento organizado por el Bioparque, ¿no? Para conocer estas especies, para verlas, para participar también ahí. Vemos estas fotografías, sí, son estas imágenes. Un momento, por favor, retorno, por favor, ¿sí? Ok, listo. No te preocupes. Muchas gracias, Ademar. Gracias a ti. Muy bien. Entonces hay que estar, los que tienen tiempito y los que pueden ir, a acercarse hasta allá. Sí, justamente te cuento, Pau, y a toda la gente que nos están viendo, hasta el día de ayer eran las inscripciones y se han cerrado las inscripciones porque eran ingresos controlados. Exactamente. Y también La Paz Bus ha habilitado buses para que la gente pueda transportarse en diferentes paradas hasta el bioparque y que puedan ver esta actividad tan bonita que justamente estamos compartiendo, ¿no? Nos está comentando Ademar Ceballos, que es justamente el voluntario que trabaja en el bioparque. Queremos agradecer y mandarle un saludo a Grace Ledesma, que es la directora del Bioparque Municipal de Stiparskos, quien nos ha dado también la deferencia para poder conectarnos con Ademar, y que seguramente en algún otro instante vamos a poder compartir, si no en las páginas, fotografías, videos de esta bonita actividad en el bioparque, que esperemos que el próximo año se pueda, o de aquí a algún tiempo se pueda repetir como una actividad ya pues tradicional de La Paz, ¿no? Totalmente. Un atractivo muy interesante, una forma también de educarnos y de conocer, pero a través de un evento muy divertido, muy bonito, que ha organizado el Bioparque Bestipacos. Así es, Pau. Y bueno, de esta forma, Pau, hemos compartido con toda la gente que se ha conectado. Agradecemos a todas las páginas que han transmitido, ¿no? Este conversatorio, este programa dedicado a la marcha, a la 31 marcha que se está realizando desde 1990 y que hemos dado la cobertura. Así que, bueno, estamos muy contentos de haber compartido con las voces, los protagonistas de esta marcha importante. Así es la marcha 11ª y se conmemora, ya son 31 años de la primera marcha del 90, ¿no? Sí, así es. Les agradecemos mucho, ha sido un
como tú dices, así un programa, pero dedicado exclusivamente a la marcha, a recordar, a refrescar la memoria y en el corazón de todos los bolivianos y bolivianas. Todos somos bolivianas, no hay bolivianos ni bolivianas de primera y de segunda, y tampoco pueblos indígenas de primera y de segunda, ¿no? La atención debe ser absolutamente pareja para cada una de las demandas y las necesidades y las preocupaciones que tienen todos ellos. Apelamos a la conciencia también de las autoridades, que no vayan desvirtuando esta marcha, más bien vayan apoyándola, porque esta es una llamada de atención también hacia las políticas públicas que no están satisfaciendo, ¿no? De a la generalidad, al futuro en realidad de Bolivia, ¿no? Están viendo, son cortoplacistas en realidad si hablamos de extractivismo y otro tipo de problemáticas que van en contra de la naturaleza, pero también de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y como tú bien decías al inicio, ellos también son defensores y defensoras del medio ambiente, ¿no? Y también están protegidas, además de los convenios que protegen y la constitución que protege a los pueblos indígenas, también hay otros convenios, como el de Escazú, por ejemplo, que protege, es el único en el mundo que protege a los defensores y defensoras ambientales para la región, y Bolivia debe hacer gala de esta, no solamente hacia afuera, ¿no?, sino demostrar como gobierno que esta coherencia, ¿no?, con la normativa, pero también con la defensa de la naturaleza y de lo indígena, los pueblos indígenas. Les agradecemos mucho por este programa que ha estado lleno de recuerdos, lleno de videos, y porque necesitamos tener así en multimedia todo lo que ha sucedido, todo lo que ha sucedido. Y vamos a estar también apoyando y la reivindicación de esta 11ª marcha, como decía Abdón Justiniano. El Parlamento indígena está establecido, está de acuerdo a la Constitución, no hay necesidad, digamos, de decir o de encontrarle una cuestión de paralelismo o alguna otra cuestión que no tenga nada que ver con el apoyo. Más bien están necesitando ellos debatir sus temas, sus problemas, y hacerlo de forma democrática, ¿no? Porque hacer un parlamento es justamente democratizar sus ideas, democratizar sus necesidades y debatirlas. Les felicitamos por esa tercera sesión también a ellos y a ellas, y les agradecemos nuevamente por su dignidad, por el corazón que le están poniendo a Bolivia y por toda el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo. Así es, Paulita, de esta forma hemos concluido, sin antes invitarlos al próximo sábado. También tenemos un conversatorio muy, muy interesante que vamos a compartir con todos ustedes, pero también, Paulita, creo que mañana también tienes una participación importante para hablar acerca de la marcha, si quieres hacer la invitación. Así es, mañana vamos a estar, atendiendo una atenta invitación que nos hizo Manuel Morales del CONADE. Voy a estar junto a Óscar El Chato Prada, un capo, sí. ¿No? Vamos a estar hablando justamente de la marcha indígena, del territorio de la dignidad y de todo este, desmenuzando un poco más respecto a toda esta historia que tenemos nosotros, ¿no? De las luchas, de los derechos, de la necesidad que tienen ellos de marchar nuevamente. En fin, vamos a estar con Óscar Prada, que más que escucharme a mí, vean la transmisión para escucharlo al Chato, porque realmente es una persona que conoce muchísimo. Mis respetos y mi admiración a él. Y además, en el tema de lo indígena, es un estudioso del tema, ¿no? Es un estudioso del tema. Grande, Óscar Prada va a estar, y yo voy a estar a las 7 de la noche, a través de la página de CONADE. ¿Tenemos video para finalizar?
Sí, tenemos justamente el video con el cual hemos iniciado y con el que vamos a cerrar este conversatorio. Agradecerles nuevamente por su deferencia a toda la gente que se ha conectado y nos estamos encontrando el próximo sábado. Gracias. Corazón.